Y precisamente de Vini quería hablar porque en ese evento caritativo el jugador hizo algo que no os van a contar, como digo, determinados medios casposos, que es ni más ni menos que donar 1.3 millones de euros a la caridad. Lo ha hecho en acciones o en diferentes acciones caritativas a diferentes niños, precisamente para cuidar de ellos y promocionar, pues ya sabéis, el fútbol, que tengan oportunidades en la vida y todo este tipo de cosas que nos gustan tanto. Porque al final Vini es así, o sea, es algo que comentó, por cierto, Mario Cortegana, es información de Mario Cortegana, y bueno, pues en definitiva nos da un perfil de Vinicius Junior que no tiene nada que ver con lo que quieren retratar los medios españoles, que están interesadísimos en acudir a todo ese tipo de cochambre, farfolla, a todo ese tipo de información de baja estofa que trata de perjudicar al jugador constantemente. Pero para eso estamos nosotros, precisamente para sacar todo este tipo de acciones. El jugador obviamente no es un santo, no es perfecto, pero es un gran tipo, es buena persona, tiene una conciencia social muy grande y ayuda a los demás, en este caso a más de 3.500 niños con 1.3 millones de euros de su propia fundación, lo cual obviamente creo que ahí lo he dejado todo y ahí lo veis todo, el tipo de jugador que es, ¿vale? El tipo de persona que es, que en definitiva se preocupa por los demás, porque él sabe perfectamente y mejor que nadie que al final para llegar a la cima tienes que luchar mucho y encima no siempre llegan todos. Entonces este tipo de acciones sociales le benefician a todo el mundo, ¿vale? Este tipo de acciones de los grandes, los que sí han llegado a la cima, que se acuerdan de los de abajo, obviamente siempre ayuda y obviamente es algo que tenemos que resaltar, porque en definitiva Vinicius Junior es una persona que tiene un gran corazón, que ha llegado a la cima, que va todavía a estallar mucho más, que creo que va a llegar mucho más alto en el Real Madrid y que lógicamente siempre se acuerda de los demás. Así que de verdad, mi aplauso para Vinicius Junior, una grandísima acción que en este sentido creo que condena al antimadridismo a tener que comerse que no es el malo de la película, o que por lo menos no es tan malo como lo quieren pintar. Por supuesto tiene sus errores como todo el mundo, como Florentino, como yo, como todos, pero obviamente no creo que caricaturizarle como hacen algunos sea la salida.